Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Acciones para la Paz. Tras el deslizamiento de tierra que se presentó en el municipio de Rosas Cauca, las fuerzas militares y de policía, por instrucción del presidente Gustavo Petro, desplegaron sus capacidades para mitigar y atender dicha emergencia. Por otro lado, la Armada de Colombia incautó más de 500 kilogramos de pesca ilegal en la isla Gorgona. Estas y más acciones de la Fuerza Pública en beneficio de nuestro país a continuación. En un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, luego el deslizamiento de tierra que se presentó este fin de semana en Rosas Cauca, han sido atendidos y evacuados varios ciudadanos damnificados. Asimismo, la Policía Nacional, por medio de la Dirección de Tránsito y Transporte, se ocupó del desvío y organización de rutas alternas, mientras que la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres apoyó a las personas afectadas por este deslizamiento. La Armada de Colombia, en el marco de operaciones de control marítimo en el Pacífico colombiano, localizó la embarcación Liria Liliana cuando realizaba faena de pesca ilegal. Allí fueron incautados 3 tiburones de la especie zorro ojón, 52 peces dorados, 2 picudos y un pez espada. Más de 6.000 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional garantizaron la seguridad durante el Puente Festivo de Reyes, con un despliegue en 50 peajes, 1.037 vehículos y 3.885 motocicletas para la regulación del tráfico sobre los principales ejes viales del país. Esto fue todo por hoy en Acciones para la Paz. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en 8 días.